Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Auxilio y Huilas. Mi nombre es Antonio Manco y bueno, como tema del día, anoche el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que permite otorgar arresto domiciliario a personas de la tercera edad y que beneficiaría directamente a Alberto Fujimori. El proyecto fue presentado originalmente por la congresista Jenny Vilcatoma, fue aprobado por 55 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, pero sumó adhesiones gracias a la mayoría de la bancada de Fuerza Popular. Con esta ley, que debe ser promulgada todavía por el presidente Martín Vizcarra, se evitaría que Alberto Fujimori retorne a prisión. Pero antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación presentados por la defensa de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, también conocida como Ley Mulder. La concesionaria Línea María Lamsa informó que desde este domingo 14 de octubre se ejecutarán modificaciones en la tarifa de los peajes en la vía de evitamiento y de la nueva vía expresa Línea Amarilla. Vamos con las portadas de los principales diarios. Empezamos con Diario Correo. A la fuerza, en medio de protestas, bancada de Fuerza Popular impone en el Congreso ley con nombre propio que permite liberar a sentenciados mayores de 65 años y beneficiaría a Alberto Fujimori. En tanto, Perú enfrenta hoy a Chile en el Clásico del Pacífico. Portada de El Comercio. El pueblo tiene derecho a informarse, dice el Tribunal Constitucional, sobre la inconstitucionalidad a la llamada Ley Mulder. Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, remarca que la llamada norma Mulder o Ley Mulder vulnera la libertad de información. República, en portada, Fujimorismo aprueba ley para que Fujimori no vuelva a la cárcel. Sin mayor debate, no pasó además por comisiones. En la foto, Tribunal Constitucional, Ley Mordaza es inconstitucional. Y que dice Perú 21 en portada, perdió por goleada. TC anula Ley Mordaza que prohibía publicidad estatal en medios privados. Norma impulsada por Mauricio Mulder fue rechazada por 6 votos contra 1. Y el diario Ojo también en portada, chino de risa. Al caballazo, Congreso aprueba ley que le permite a Fujimori irse a su casa. Polémica norma faculta a las personas mayores de 65 años cumplir su condena en libertad con vigilancia electrónica. Y vamos con la portada deportiva de El Bocón. A taparles la boca, Perú enfrenta a Chile en Miami. Prensa sureña dice que nos tienen de hijos y hoy toca cambiar la historia. Bien, desarrollamos las noticias. El Congreso aprobó el proyecto de ley para que las personas mayores de 65 años cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica, el cual favorecería al expresidente Alberto Fujimori y cuyo indulto fue derogado. El Congreso aprobó el proyecto de ley para que las personas mayores de 65 años cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica, el cual favorecería al expresidente Alberto Fujimori, cuyo indulto fue derogado. La propuesta presentada por la congresista Jenny Vilcatoma fue aprobada por 55 votos a favor, 30 votos en contra y 2 abstenciones. Además, fue exonerada de segunda votación. Han votado a favor 48 señores congresistas, 27 en contra, 1 abstención. Más Vilcatoma, verde. Melgarejo, verde. Schaefer, verde. Aguilar, verde. Noceda, verde. Ventura, verde. Bustos, verde. Montenegro, abstención. Bustos, abstención. Montenegro, rojo. Apaza, rojo. García Belaunde, rojo.
55 votos a favor, 30 en contra, 2 abstenciones. Tiene la palabra, ha sido aprobada en primera votación el proyecto de ley 3533. Cabe precisar que la parlamentaria de Nuevo Perú, Marisa Glave, planteó una cuestión previa para que el proyecto de ley sea revisado por la Comisión de Justicia antes del voto. Sin embargo, esto no prosperó. La aprobación del proyecto de ley generó el rechazo de congresistas de las bancadas de oposición, que la catalogaron como una ley con nombre propio para favorecer indebidamente a personas que deben cumplir con su condena. Bueno, y la congresista Marisa Glave ha dicho que la norma no solo beneficiaría a Alberto Fujimori, sino también a Vladimiro Montesinos y a otros sentenciados incluso por el asesinato de estudiantes, dirigentes y campesinos e incluso autores de la matanza de Acomarca. Veamos. Esa es una barbaridad porque sí es una ley con nombre propio. Y es una ley con nombre propio para Alberto Fujimori, porque algunos se sienten culpables por lo que pasó con Alberto Fujimori, pero que puede servir, presidente, ¿sabe para sacar a quién? Puede servir para sacar a Julio Salazar Monroe. Puede servir para sacar a Vladimiro Montesinos. Puede servir para sacar a Hermosa Ríos. Puede servir para sacar a toda la organización criminal que montó Alberto Fujimori, junto con Martín Rivas y compañía, para secuestrar, asesinar y torturar a estudiantes, a dirigentes, a campesinos. Bueno, hay que señalar además que la congresista Marisa Glave luego ha anunciado que van a presentar justo una moción de censura en contra de la mesa directiva. En tanto, el presidente de este grupo de trabajo, o de este poder del Estado, perdón, del Congreso, Daniel Salaverry, ha rechazado que se maneje autoritariamente en los debates en el Pleno a propósito de este anuncio de Glave. Veamos. Siempre se puede entender que un proyecto está para beneficiar a alguien específico, porque obviamente nosotros hacemos leyes que beneficien la calidad de vida de los peruanos. Tengo entendido que son cientos y si no miles las personas que están en esas condiciones. Pero vuelvo a repetir, como presidente del Congreso no me voy a referir a favor o en contra de ningún proyecto en específico porque respeto la decisión del Pleno del Congreso, es parte de la democracia. Yo acepto y respeto que algunos congresistas salgan acá a los corredores del Congreso a dar conferencia de prensa, a oponerse a algún proyecto en específico, a sentar posición, a dar su parecer respecto a que si les parece o no les parece, es parte de la democracia. Lo que no podemos aceptar es que nos culpen a nosotros como miembros de la mesa directiva por los resultados de una votación. Nosotros hemos dicho desde el primer día que no van a haber temas tabús. Todos los temas se van a poner al debate. Hay muchos temas que nosotros los agendamos y los ponemos al debate que inclusive no son del agrado de la bancada de Fuerza Popular. Y eso se refleja en la votación. Pero lo mismo que le estoy diciendo en este momento a usted, se los digo también a los miembros de la bancada de Fuerza Popular. Todos los proyectos, además, no solamente generan horas de esfuerzo y de trabajo de los congresistas, de los asesores, sino una inversión enorme del Congreso, que es dinero de todos los peruanos, para que esa iniciativa legislativa llegue a convertirse en un dictamen. Y ese dictamen no se puede encarpetar, nos guste o no, tiene que someterse a debate en el Pleno y finalmente se aprobará o no. Lo que no podemos es empezar a encarpetar temas simplemente porque no estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, expresémoslos en el voto. Bueno, además hay que destacar o hay que precisar que además de la mención que hace la congresista Glave de las personas que podrían salir, si bien hay limitaciones para esta norma, a la larga, si beneficia a Fujimori, que está relacionado o vinculado con delitos de violación a los derechos humanos, ¿saben a quién le darían argumento también a solicitar lo propio? A Abimael Guzmán Reynoso, que está preso, al igual que su esposa, que también es cabecilla de Sendero Luminoso. ¿Y por qué? Porque ambos están vinculados con, primero, hechos ocurridos en la etapa de violencia política y, segundo, por violación de derechos humanos. Con lo cual, los abogados de este señor, que bueno, es responsable de la muerte de miles de personas en el país, podría salir en libertad. Y justamente el congresista Alberto de Belaúnde pidió al presidente Martín Vizcarra observar el proyecto de ley de arresto domiciliario para adultos mayores por ser, dice, una norma inmoral e inconstitucional que atenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos. No pudieron vencer. Finalmente la ciudadanía recuperó la democracia. Y le decimos hoy al fujimorismo que tampoco vencerán. No pudieron Montesinos y Fujimori, menos podrán sus émulos
el día de hoy. La Constitución está de nuestro lado. No permitiremos este tipo de abusos y reiteramos el pedido al presidente de la República para que observe esta ley inconstitucional y esta ley inmoral. Las fuerzas democráticas del Parlamento nos hemos unido el día de hoy con un mensaje claro que tiene en cuenta a las víctimas, que tiene en cuenta la memoria histórica y que tiene en cuenta algo que lamentablemente la mayoría parece haber perdido, la decencia. Y aquí seguiremos luchando a favor de la democracia y a favor de todos los derechos humanos. Ahora, en una última entrevista que dio el presidente Martín Vizcarra en TV Perú, se le preguntó qué decisión tomaría respecto a esta ley en caso se aprobara en el Congreso. Probablemente Vizcarra no pensó que se aprobaría tan rápido, pero él dijo que, bueno, él no objetaría esta norma, pero en el marco de la forma, cómo se ha aprobado, porque tampoco ha ido a comisiones ni se ha discutido con especialistas del INPE, por ejemplo, ¿podría él tomar otra decisión? Hoy entendemos que va a haber una reunión donde va a tratar el jefe de Estado con varios de los asesores este tema sobre la decisión que ha tomado el Congreso de votar a favor de esta ley que beneficia a personas de la tercera edad y que Alberto Fujimori sería el primer beneficiado. Justamente, luego de la sesión donde se aprobó esta norma, el congresista Johnny Lescano ha dicho que el Congreso está actuando de manera arbitraria, prepotente y abusiva. Además, ha dicho que si el Parlamento no funciona como debe, es necesario su cierre. Quienes han presentado este proyecto de ley están absolutamente deslegitimados frente de la ciudadanía. En las elecciones municipales y regionales no han conseguido ni siquiera municipios distritales. Están rechazados por la ciudadanía y siguen manejando arbitrariamente este Parlamento de manera prepotente y abusiva. Consecuentemente, nosotros rechazamos esta ley. Le pedimos al señor presidente de la República que observe la ley, porque nos va a poner en graves aprietos y va a conseguir solamente impunidad. Cuestión que no quiere la ciudadanía, porque van a salir en libertad, sentenciados y hasta procesados por delitos graves, lo que va a aumentar la inseguridad ciudadana. Que este Congreso está al punto del cierre. Si hay un Congreso que se está manejando de esta manera, es mejor cerrarlo, porque ya no representa a los sagrados intereses del país. Pedimos al señor Vizcarra que observe la ley, porque no se puede permitir que se aprueben leyes de esta manera, concediendo beneficios indebidos a personas que deben cumplir su condena. Damos una pausa en los desayunos de Correos y Lígulas y volvemos. O vender una propiedad, Balcón Inmobiliario es tu mejor opción. Tenemos las mejores plataformas de venta, televisión, medios impresos y redes sociales para que la compra y venta de tu propiedad estén completamente seguras. Recuerden todos los domingos al mediodía, Balcón Inmobiliario en Wheeler Televisión. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Si quieres vender, comprar o alquilar, Remax es tu mejor opción. Contamos con la más alta red de agentes y propiedades en el Perú y en el mundo. Llámame, Cecilia Becerra, al 99123-5555 y haré de tu sueño una realidad. De lunes a viernes, Andrea y Valeria viven una historia diferente en un día en el mall. Moda, belleza, salud, recetas, consejos, entretenimiento, diversión y mucho más. Hoy no voy a salir, si hoy comienzo a
Día en el Mall, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, por Willax Televisión. Diferénciate. Gracias a Fitosana. Si no le tienes miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Bien, continuamos con la información. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación que presentó la defensa de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Las medidas buscaban anular la solicitud del fiscal para investigar a dicho partido político bajo la ley contra el crimen organizado. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación presentados por la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. Las medidas buscaban anular el pedido del fiscal para investigar al partido político bajo la ley contra el crimen organizado. Como se sabe, el fiscal José Domingo Pérez adecuó las pesquisas contra Fujimori Gucci y su esposo Marvito Milanella por los cócteles y los aportes de Fuerza 2011 o Fuerza Popular a la ley de crimen organizado en septiembre de 2017, medida que le permitió ampliar las indagaciones hasta por 36 meses. Primero, la sala presidida por la jueza suprema Elvia Barrios declaró infundada el pedido de Fuerza Popular. Lo mismo ocurrió más tarde con el recurso de casación presentado por la defensa de la hoy detenida Keiko Fujimori. La juez suprema Elvia Barrios indicó que la adaptación a la ley de crimen organización de las investigaciones contra Fuerza Popular está justificada por parte del fiscal Pérez. Y en el caso de Keiko Fujimori y su esposo, la defensa no cuestionó las disposiciones que emitió el fiscal hasta que adaptó los casos de los cócteles y los aportes de la campaña presidenciales 2011 y 2016 a la citada norma. Bueno, Juliana Loz, abogada de Keiko Fujimori, lamentó la decisión de la Corte Suprema que declaró infundada la casación interpuesta por su patrocinada en el caso cócteles. La defensora no descarta apelar ante el Tribunal Constitucional. ¿Dónde queda? Se reconoce que se había actuado incorrectamente, arbitrariamente, pero y bueno, no nos da la razón en la que tiene el derecho a plazo de razón. El fiscal, de hecho, tiene como plazo de 10 días o antes incluso de decidir si formaliza o no la investigación preparatoria. En caso considere que formaliza la investigación preparatoria, lo que corresponderá es decidir si es que requiere o no medidas de coerción personal. Cualquiera de ellas. De ser el caso, nosotros estaríamos presentes en una audiencia. ¿Usted descarta el peligro de fuga en todo caso con relación a Keiko? ¿Qué peligro de fuga puede haber allí donde ayer precisamente estábamos yendo a declarar? Es un argumento, pues, ¿no? Pero fue después de una reprogramación, doctora. No, pero es una reprogramación aceptada por el fiscal, porque si no se hubiera citado ayer. Pero desde hace 10 días estábamos siendo citadas. Pero, doctora, también que el fiscal ha considerado el tema de una negativa a las citaciones de la fiscalía y que no tiene trabajo conocido la señora. En ningún momento ha habido una negativa. Y que digan que no tiene trabajo es absolutamente falso. Las instancias superiores corrijan esta decisión totalmente arbitraria y ordenen inmediatamente. ¿Confía en que salga en libertad estos días luego de esta decisión preliminar? Lo que yo espero es que la sala superior actúe con criterio de imparcialidad, revisando minuciosamente la documentación que obra en la carpeta. Bueno, un poco para contextualizar la versión de la defensa de Keiko Fujimori, por ejemplo, hoy el diario La República resalta un tema que está en el informe de más de 115 páginas que sustentó la detención de Keiko Fujimori, bueno, lo tenemos también nosotros, en el cual no solo se habla del tema, ojo, de Odebrecht y las declaraciones en su contra, sino también de puntualmente estas actividades que se hizo para recaudar fondos de Fuerza 2011, vale decir, los cócteles, las rifas y otros. Bueno, en el caso de cócteles, han sido detenidos por lo menos 5 personas que mintieron a la fiscalía al sustentar entregas de aportes a la campaña. Ojo, no eran cantidades pequeñas, eran cantidades importantes que sumadas hacían millones de soles. Y justamente por eso hoy están en prisión. Y son, además de los que hicieron esos aportes extraños, los organizadores de colocar nombre a algunos aportes de dinero a personas sin su autorización. Y esto sin duda ya es un delito y por ello, al ser esta una campaña electoral y al haber ingresado dinero a la misma, es que se dictan medidas contra la principal representante de este partido, que a decir del fiscal es una organización
criminal, o al menos presunta organización criminal. Bueno, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó de forma rotunda que la orden de detención contra Keiko Fujimori se trate de una venganza, como aseguran algunos detractores del juez Richard Concepción Carguancho. Ese tipo de perspectivas debemos de rechazarlas de plano. La población conoce la trayectoria y el trabajo de la Judicatura del Perú. La población tiene claro cuáles son los instrumentos que se utilizan para aplicar las leyes en nuestra patria. Por tanto, plantear ese tipo de observaciones que no responden a ningún aspecto de la realidad concreta de las cosas, sí debemos rechazarlo. Bueno, anoche Keiko Fujimori recibió la visita de no solo su madre, Susana Iguchi, sino también de congresistas de su partido en la prefectura. Vamos a ver las imágenes del momento en que ingresa ella, bastante accidentado fue el momento de que ella ingresa a la sede de la prefectura. Bastantes periodistas la rodeaban. Llegó además junto con Marvito Villanela y la vemos ingresar apoyada de incluso su Marvito y también luego su otra hija, Sachi Marcela Fujimori, bueno, y también algunos congresistas como Héctor Becerril que estaban en los exteriores, al igual que Rosa Bartra, que vamos a ver en algunos minutos o instantes, que justamente hablaron brevemente con Keiko Fujimori. Imaginamos que este panorama se va a repetir en los próximos 8 días. Ella va a estar detenida en la sede de la prefectura de Lima. Bueno, Héctor Becerril también declaró a la prensa y ha dicho, bueno, que apoya a Keiko Fujimori en todo, pero también le preguntaron sobre este tema, donde pues hay un blindaje, ya que no fue acusado constitucionalmente en el Congreso de la República. Vamos a escuchar lo que respondió. Esto que pretende es desaparecer partido Fuerza Popular y a nuestra lideresa. Pero por ustedes, en estas condiciones adversas, el pueblo reacciona y el pueblo está con Keiko Sofía. Y como digo, esperamos que muy pronto se revierta esta situación y Keiko Sofía Fujimori esté nuevamente en libertad. Congresista, cambiando un poquito de tema, ¿se ha sentido usted blindado, protegido por Fuerza Popular a raíz de esta decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de rechazar esta denuncia que se presentó en su contra por el caso de una presunta influencia en la elección del presidente del Consejo Nacional de Magistratura? No, yo me he sentido blindado por la razón. He blindado por la fuerza de los argumentos que hemos esgrimido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así es que tranquilo, esperando que este tema la próxima semana sea visto por última vez, seguramente en la comisión permanente. Yo lamento mucho que el colega Vázquez no haya considerado ni evaluado los descargos que hemos realizado. Y para poder terminar en ese informe, incluso contradice al mismo testigo Moraes Zacarías, por ejemplo, él dice. Bueno, ayer circuló en redes sociales un supuesto selfie de Keiko Fujimori con dos agentes de la policía tras la detención de esta y, bueno, a pedido del juez Richard Concepción Carguancho. Bueno, la foto ha generado polémica no solamente en la opinión pública, sino también en el Ministerio del Interior. Y es que primero se anunciaron sanciones contra las dos agentes de la policía que están con Keiko Fujimori. Y luego al final se dijo que la foto era alterada. Vamos a ver lo que respondieron las autoridades sobre este tema. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, posó para un selfie con dos efectivos de la Policía Nacional, quienes se encontraban con la hija de Alberto Fujimori en la camioneta que la trasladó a la prefectura de Lima. En la toma, la ex candidata presidencial, pese a encontrarse esposada, muestra un semblante cortés con una sonrisa ligera, en el medio de los agentes de la DIVIAC que la acompañaron en su detención. Tras este comportamiento por parte de las oficiales, el Ministerio del Interior, vía Twitter, informó que se tomarán las medidas correspondientes respecto a la conducta de las dos agentes policiales, que se tomaron una fotografía selfie con Keiko Fujimori, tras haberla detenido por orden del juez Richard Concepción Carguancho. La Policía Nacional del Perú ha dispuesto que Inspectoría General de la PNP adopte las medidas correspondientes en relación a la conducta de dos policías que aparecen en una foto con una persona conocida a una diligencia judicial y que viene circulando en redes sociales, dice el tuit.
Como se recuerda, el pasado 9 de octubre por la mañana, cuando se encontraba a punto de declarar en la Fiscalía por la investigación de lavado de activos que se le sigue, Keiko Fujimori fue detenida por las autoridades correspondientes, luego de que el juez Richard Concepción Carguancho dispusiera su intervención y detención por 10 días, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación del caso Cócteles. Bueno, el parlamentario de Nuevo Perú, Horacio Pacori, pidió que el caso de Keiko Fujimori no sea politizado y que la fotografía donde la lideresa de Fuerza Popular aparece con dos policías podría generar parcialización, por lo que recomendó dejar de lado simpatías políticas. Nosotros creemos de que este tema no podemos politizarlo. Nosotros creemos que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a someterse a una investigación. No puede haber ciudadanos privilegiados. En este caso, nosotros creemos que tanto la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen que actuar con la total independencia. Y que no haya más siempre a estas reacciones políticas que puedan traerse abajo este tema. Entonces, en ese tema, nosotros, esta foto, por ejemplo, es un tema que genera mucho cuestionamiento. Implica pues de que podía haber cierto un tema de parcialización. Entonces hay que dejar que todas estas instituciones actúen con la total parcialidad. Podíamos entender sentimientos, aspiraciones que políticas que pueden tener todas las personas, pero dentro de esta coyuntura, dentro de esta investigación, hay que cuidar de que este tipo de casos sucedan y que se maneje esto con la mayor transparencia, como lo está manejando el Ministerio Público. El cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció sobre la detención de Keiko Fujimori e instó a los poderes del Estado a buscar unidad y no lo que parece ser una pelea sin cuartel. Hay que atreverse a dialogar, pero no atreverse a ir con la policía para sorprender a alguien, dijo Cipriani. Más allá que la coyuntura que usted menciona, yo quisiera más bien hacer un llamado a los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo. Ustedes deben, los poderes, buscar la unidad y el bien común del país, pero no lo que aparece ante todos, que es una pelea sin cuartel. No podemos seguir en esta pelea sin cuartel contra el pueblo. No es un planteamiento, como se quiere presentar, de una coyuntura particular. Hagamos una reflexión más profunda. Los poderes del Estado están al servicio de la población, para buscar el bien común. El bien de todos. Tienen procedimientos, tienen normas que están recogidas en una constitución. Cuando no se respetan las formas, claramente se puede lograr un atropello a las personas. Estamos en un momento difícil de analizar, pero francamente desagradable. Rector, diálogos. Hay que atreverse a dialogar. Pero no atreverse a ir con la policía para sorprender a alguien. No estamos seguros mientras haya esta pelea entre la Fiscalía, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. No estamos seguros en el país. Vamos a una pausa en los desayunos de Correos y Lígulas y volvemos. Su Guerra y su equipo de reporteros saldrán a la calle en búsqueda de la noticia. Tenemos la posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 11 de la noche por Willax Televisión. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones.
USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Si no le tienes miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. No, lo mismo. Claro, o sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que mis impuestos le... Continuamos con la información. El presidente Martín Vizcarra ha negado que exista alguna intención de parte del Ejecutivo de realizar un golpe de Estado o vulnerar los principios democráticos. Dijo que la democracia, a pesar de los problemas, siempre es el mejor de los sistemas. Que el hecho que el Tribunal Constitucional haya corregido esa norma es un hecho que está dentro de un Estado democrático y que hay que saber respetar, como nosotros respetamos. Nosotros somos parte de un Estado democrático. Nadie está pensando, nadie en el Perú, salvo unos cuantos políticos, están pensando en la posibilidad de un golpe de Estado, que descartamos categóricamente. Hemos aprendido los peruanos a vivir en democracia. Estamos viviendo en democracia. A pesar de los problemas que, como dice, siempre tiene la democracia, sabemos que es el mejor de los sistemas y la vamos a defender. Somos parte de un gobierno democrático y vamos a defender este sistema. Y rechazamos cualquier insinuación de algunos políticos desesperados por este tipo de decisiones que hablan de posibles golpes de Estado. Lo descartamos categóricamente. Somos un gobierno democrático y vamos a defender la democracia. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, también conocida como Ley Mulder. Gilbert Violeta, vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, y el presidente Martín Vizcarra saludaron la decisión. Con 6 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, también denominada Ley Mulder. Como se tenía conocimiento, para que procediera la demanda de inconstitucionalidad presentada por el gobierno y un sector del Congreso contra esta norma, se necesitaban 5 votos como mínimo. Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, indicó que esta decisión inconstitucional a dicha ley se argumenta que vulnera la libertad de información. Además, precisó que esta resolución es inapelable. El Pleno me ha facultado para que, a nombre del Tribunal Constitucional, y dado que este es un asunto de alto interés público, informe al país que la causa ha sido resuelta por 6 votos a favor y 1 en contra, en el sentido de declarar fundada la demanda y, en consecuencia, declarar nula la ley 30.793, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, por considerar que dicha ley ha incurrido en infracción constitucional al vulnerar los derechos a la libertad de información, a la legalidad penal y a la libertad de contratar con fines lícitos. Tras esto, el presidente de la República, mediante su cuenta de Twitter, saludó la decisión, ya que le devuelve a los ciudadanos el derecho de estar informados de las acciones que realiza el Estado en su beneficio. De la misma manera, el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, señaló que dicha resolución les dio la razón, pues prevaleció el derecho de la ciudadanía frente al abuso de poder. Cabe recordar que esta norma fue promovida por el congresista priista Mauricio Mulder y apoyada por la bancada de Fuerza Popular. Bueno, el congresista Mauricio Mulder, promotor de esta ley que impide la publicidad estatal en medios privados, que ya, bueno, ha sido rechazada, indicó que respetará la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el parlamentario dijo que desde un inicio sabía que la denominada norma no sería amparada. Tener que insistir en ese esquema, que es el único que nos ha dejado abierto el Tribunal Constitucional. No olvide que ese Tribunal Constitucional ya está de salida también. Ya está de salida. Es un tribunal herencia del gobierno del señor Ollanta Humala, con algunos rastreros que venían acá a pedir nuestro voto y después terminaron siendo lo más soberbios que podían ser. Y que, por supuesto, ven ustedes que termina liberando personas cuando esos son temas de carácter penal, o termina fallando como está fallando
respetaré, pero no estoy de acuerdo. Iré siendo. Ahora, si esto no es entendido por el Tribunal Constitucional es porque, bueno, ellos discrepan de mi punto de vista, pero y yo tengo que respetarla, pero eso no significa que criterios como el de, que yo propuse de una prohibición total no lo volvamos a presentar, ¿no? Ustedes son testigos que varias veces me preguntaron sobre ese tema y yo les decía, de ese tribunal yo no espero mucho. Ustedes son testigos de que yo tenía ya bastante con certeza de que era extremadamente difícil que en el Tribunal Constitucional pudieran amparar una ley como esa. Mire, un tribunal que ha establecido que las ONGs no deben rendir cuentas, ya por ahí nomás ustedes ven qué tipo de orientación tiene. Bueno, y la vicepresidenta de la República y parlamentaria oficialista Mercedes Araoz también se pronunció sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. Y bueno, también ha dicho que la norma perjudicaba los derechos de la información de la ciudadanía y el derecho del Estado a comunicar la transparencia en su gestión. Agradecimiento al Tribunal Constitucional, al cual yo esperaba que tomara una decisión de esa naturaleza, ha sido por mayoría, de 6-1, porque es una norma totalmente inconstitucional, aquella que le quita la facultad, el derecho a estar informado a la población, el que quitaba derechos al ciudadano, y esa es un tema que es fundamental, los derechos ciudadanos para poder estar informado. Y también le quitaba un derecho al Estado. El Estado tiene la obligación y el derecho de informar también de su gestión y ser transparente en su gestión. Pero ahora con la ley que traigo es mejor, es más amplia, tiene mejores sistemas de control y creo que un buen debate se puede ayudar a la población a tener ese acceso a la información y al gobierno el derecho también de comunicar lo que está haciendo. Vamos a una pausa y volvemos. Joven, si no conoces mi historia, entra a internet y búscame en Wikipedia. Carlos Álvarez hará que tus noches sean más divertidas. Tú no has cambiado, pelona. Sigues siendo la misma. Eres mala cochina. ¡Puf! Al diablo con la noticia. Me sonrojo al escuchar los audios de los jueces, de los vocales, los fiscales y los congresistas. Son los hijos de la puta. A las 11 de la noche de lunes a viernes con Carlos Álvarez por Willax Televisión. Gracias a Incabet. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Al tropezar y cada paso un desafío. De lunes a viernes, en Trapitos al Aire, diviértete con la mejor música. Con la información, la concesionaria Línea María SAC, LANSAC, informó que desde el domingo 14 de octubre se va a ejecutar modificaciones en la tarifa de peajes en la vía de evitamiento y la nueva vía expresa Línea María.
La concesionaria Línea Amarilla, S.A., informó esta tarde que a partir del domingo 14 de octubre subirá la tarifa de los peajes en la vía de evitamiento y de la nueva vía expresa Línea Amarilla. La tarifa pasará de ser de 5 soles 30 a 5 soles 70 para los vehículos livianos, mientras que los vehículos pesados pagarán 5 soles 70 por eje. El incremento se aplicará en los módulos ubicados entre el óvalo de Javich y el trébol de Monterrico, es decir, en Santa Anita, Ramiro Priale, Monterrico, Separadora Industrial y El Pino. Según el comunicado, el aumento es causado por un reajuste anual debido a la inflación. Además, la empresa menciona que está contemplando en la cláusula 9 del contrato de concesión de la vía con la Municipalidad Metropolitana de Lima, celebrado el año 2009 durante la segunda gestión de Luis Castañeda Locio. Cabe señalar que tras anunciar el cambio de tarifa, la Municipalidad de Lima explicó mediante su cuenta de Twitter que no se puede dar esta modificación porque aún no hay recepción total del proyecto. Y vamos con información de madrugada que envía nuestro periodista César Grados y una intervención policial en Lima Norte ha permitido la captura de 3 delincuentes. Vamos a ver las imágenes porque estos sujetos que ven ahí asaltaban a las personas en este vehículo de placa AMP513, presuntamente robado. Son Elvis Nacaro Paz, Merlín Vázquez y Julio Lupú. Ahí están las armas incautadas y vamos a escuchar en breve lo que ha dicho el coronel Luis Pacheco Mesías, jefe de la División de Emergencias, pues esta acción ha sido rápida, sin afectar a un grupo de personas que iban a ser asaltadas por estos delincuentes. Vamos a escuchar. Emergencias Norte de la División de Emergencias, en circunstancias que se encontraba patrullando inmediaciones de la Panamericana Norte con Angélica Gavarra, divisó un vehículo sospechoso, al cual le dio la voz de alto. De inmediato del vehículo, los ocupantes procedieron a darse a la fuga, iniciándose una persecución por la avenida Angélica Gavarra, y la unidad policial pudo dar alcance a unas 10 cuadras aproximadamente para poder intervenirlos y identificarlos y encontrar en el interior del vehículo las especies que ustedes pueden verificar en estos momentos. Al interior del vehículo se encontró esta arma de fuego con 4 cartuchos, revólver, 4 cartuchos, marca Ranger. Revólver, manga Ranger, calibre 38, 4 municiones y 4 celulares. En el interior del vehículo se encontraban 3 individuos presuntos delincuentes: Julio Roquén Lupo Calero, de 29 años, Merlín Vázquez. Bien, y también ha habido un accidente que ha dejado a una persona herida. Esto ha sido en la Panamericana Norte, en la zona de Pro, el vehículo de placa B9B Chica 158 y el Station Wagon de placa C4Q662 chocaron. Y el chofer del primer vehículo estaba presuntamente ebrio. Él fue llevado a la comisaría de Pro y las autoridades están investigando los hechos. Además, estaba sin documentos, según la información de la policía, pero esta es la situación en la que quedó uno de los vehículos afectados. Vamos a una pausa y volvemos. Y cada paso un desafío. De lunes a viernes, en Trapitos al Aire, diviértete con la mejor música, baile y mucho talento. En el primer magazine musical de la televisión, Trapitos al Aire. Con Joselito y Zully Sáenz, a las 11 de la mañana, por Willax Televisión. Diferénciate. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre.
Si buscas superar los retos más difíciles y estudiar en un instituto con alta exigencia académica, matricúlate en el Instituto de Emprendedores USIL. Cuotas desde 480 soles. Condiciones y restricciones en www.institutoemprendedores.pe. Sedes Lima Norte, Magdalena. Informes 317-1033. De lunes a viernes, Andrea y Valeria viven una historia diferente en un día en el mall. Moda, belleza, salud, recetas, consejos, entretenimiento, diversión y mucho más. Un día en el mall, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, por Willax Televisión. Diferénciate. Gracias a Fitosana. Joven, si no conoces mi historia, entra a internet y búscame en Wikipedia. Carlos Álvarez hará que tus noches sean más divertidas. Uno. Los desayunos de Correo USIL y Huilas, vamos a dejar el panorama político para hablar de los deportes. Y es que hoy nos acompaña el señor Clodoaldo Álvarez Ore, que es presidente regional de Huancavelica, y también el atleta ultramaratonista Remijo Huamán Quispe. Y bueno, ellos van a venir a comentarnos de la sexta maratón internacional de Huancavelica, llamada Reto de Valientes. ¿Por qué? Porque es probablemente una de las maratones a más altura que hay en el país. Usted debe saber que pues esta región es cuna de importantes atletas como Inés Melchor y Remijo Guamán, además de Efraín Sotacuro. Gracias, señor gobernador, por estar con nosotros, y también nuestro ultramaratonista Remijo Guamán. Coméntenos sobre esta maratón. ¿Es la primera vez o ya ha habido más ocasiones en que se ha realizado? Buenos días, placer de saludarles. Sí, efectivamente, el gobierno regional viene cumpliendo la actividad en su sexta versión en Huancavelica, la media maratón desde Yauli hacia Huancavelica. Creo que es una versión importante porque es la actividad para los valientes, está a 3.600, que esto no deja de estar comparativamente con el atletismo que se desarrolla y la competencia del centro de Junín Huancayo, porque estamos muy cercanos. De modo que esta versión es importante porque te lleva varias categorías: niños, niñas, de los discapacitados, de formaciones especiales, así como también de las personas que no tienen la visión, pero que sin embargo llegan a la competencia, igual con la silla de ruedas. Significa es uno de los escenarios más importantes para todas las edades y para todas las formaciones, así como también para todos los gustos. En verdad, Huancavelica, la tierra del mercurio, ofrece en esta ocasión a todos los atletas internacionales, nacional y de todos los departamentos. Creo que en las fechas anteriores ha habido participación de Kenia, de África, de México, de Colombia, así como también de todos los departamentos. Para nosotros, Huancavelica es la cuna del fondismo nacional e internacional, porque de ella han nacido como Miguel Maiki, Castillo, Inés Melchor, seguramente con Santino León, y muchísimos atletas que le ha dado el renombre y las glorias al país. Igual tenemos a Remigio Guamán, uno de los promisorios que ha sabido caminar en el mundo en cuanto al atletismo. Ultramaratón significa 40, 50 kilómetros, ¿no? Entonces estamos hablando del superatleta peruano. Justo eso quería preguntarle a Remigio Guamán, porque usted sabe, bueno, ustedes saben que correr en altura es indudablemente complicado para las personas que de repente somos de la costa o venimos del extranjero, pero 3.680 metros sobre el nivel del mar, hacer una maratón, ¿esto es una ventaja para ustedes que se forman desde chicos y que los convierten en muy competitivos a nivel internacional? Bueno, en primer lugar, buenos días. Sí, nosotros desde la infancia en el campo, ejemplo, yo soy de una comunidad campesina que es Villahermosa de Atalaya, que pertenece al distrito de Yauli. Desde muy chico estamos caminando detrás de los animales, ir al colegio muchos kilómetros, sin darnos cuenta estamos preparándonos para esto. Y claro, si vamos a ir un poco llano, como aquí a Lima o otros países, ejemplo en Madrid, es más abajo, no vamos a tener mucha complicación, porque nosotros estamos acostumbrados a entrenar
casi a 4.000, a 4.000 más arriba, y no nos cuesta el entrenamiento y el desempeño va a ser más mejor. Claro, ¿qué es lo que ustedes necesitarían? Porque uno hace los comparativos con los atletas africanos, que más bien tienen resistencia, pero siempre ha habido esa paridad, ¿no? En los eventos internacionales, o estaba un peruano, o estaba un africano, y por ahí algún europeo, pero ¿qué crees que es lo que le falta para los atletas nacionales? Bueno, desde mi punto de vista lo que falta es el trabajo desde abajo, lo psicológico. El potencial tenemos nosotros, tal vez nos falta esa parte del entrenamiento psicológico, o sea, la mayor parte lo que determina es lo mental en una competencia. Y sí que hay muchos talentos, ahora necesita trabajar desde abajo con los niños, con los jóvenes, con esa visión de que en la época, en los 90, los mexicanos eran muy buenos a nivel mundial, tenían récord del mundo en media maratón, y nosotros los peruanos tenemos esa capacidad. Imagínate ahora en el medio fondo estamos destacando a nivel de Sudamérica, Latinoamérica, y sé que con el trabajo que vamos a realizar ahora hacia adelante, lo vamos a hacer la pelea igual, porque si la talla, la alimentación, ¿esto podría mejorar el rendimiento de ustedes? O al menos en el caso de ustedes, alimentarse, bueno, con lo que ofrece nuestra sierra peruana, ¿es suficiente? Claro, mi ejemplo, mi persona, yo siempre trato de consumir lo que sacamos de la chacra, lo que tenemos los animales menores en la casa, y a base de esos es mi alimento, y al final saco la fortaleza en las competencias lo que tengo. Claro, para eso necesita complementar ahora, es necesario complementar con suplementos deportivos, porque no es lo suficiente. Imagínate entrenar 2 horas, 3 horas en la mañana y ir a la casa a comer tu caldo de gallina, muy difícil la asimilación, necesita algo más, una ayuda, y para eso están los suplementos deportivos para tener un buen desempeño. Pero, gobernador, hay varias categorías, pero a mí me llama la atención la de 14 y 17 años, porque justamente ahí están los chicos que van a de repente empezar a destacar, pero yo me imagino que esto igual motiva a que desde muy niños ya se preparen para esto, ¿no? Sí, Remigio ya tiene una semilla de familia, un niño que tiene actividad permanente, y quiero agradecer a los profesores de educación física, tanto de primaria y secundaria, quienes aportan, y nosotros en Huancavelica desarrollamos al año 2-3 competencias a fin de que puedan medir su grado de preparación. Creo que es interesante porque Huancavelica desde hace 30 años viene destacando, y creo que Efraín Sotacur, que también es al frente de su comunidad de Remigio, es uno de los promisorios también para olímpicos, que ha quedado en Brasil el cuarto lugar de un destaque importante. Eso implica de que tanto damas como varones en los niños se están preparando porque queremos hacer un futuro. Y requerimos del gobierno nacional y de la Federación Peruana del Deporte, como también del atletismo, que nos pueda ayudar en la realización o ejecución de una infraestructura para la preparación permanente, continua, en vista de que es una gran cantera huancavelica para el fondismo nacional e internacional. Claro, y ya para terminar, usted, coméntenos dónde se pueden inscribir los interesados, porque imaginemos que igual va a venir gente de otras regiones que van a querer participar, cuáles son las categorías y las distancias, ¿no? Yo puedo mencionar eso, ahí. La categoría son 14 y 17 años, menores, damas y varones, categoría libre 18 a 39 años, categoría regional y categoría élite, máster de 40 a 49, supermáster 50 más. Personas con discapacidad visuales, es categoría libre 18 a más, silla de ruedas de igual manera libre, y T40C, su categoría de Efraín Sotacur. El premio mayor en categoría élite es 10.000 soles primero damas y varones. Y las inscripciones pueden realizar en la web www.region.huancavelica.gob.p/maratón. Ahí pueden ingresar y pueden registrarse, y son gratuitas, no se cobra ni un centavo para participar, y necesita la voluntad nada más para estar presente. Y hay más de 100.000 soles de premio en diversas categorías. Y les invitamos a todos los, a toda la afición y a todos los atletas a nivel internacional. Espero de que también igual puedan ir
los atletas de África, Kenia, México, como siempre solían hacerle hacia el lado de Huancavelica, porque esta maratón se llama la Tierra del Mercurio, donde se encuentra el amor verdadero. Listo, don Clodoaldo Álvarez, gobernador regional de Huancavelica, y a nuestro ultramaratonista Remigio Guamán, gracias por estar esta mañana en los desayunos de Correo Usil y Huila. Bueno, ya acabamos, que tenga usted buen fin de semana y no olvide visitar diariocorreo.pe también con toda la actualidad informativa a esta hora, por ejemplo, lo que está pasando con Keiko Fujimori en la prefectura de Lima y otros temas de importancia. Muchas gracias. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena.
360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Ya estamos en el bloque de espectáculos, aquí en los desayunos de Correo y USIL, y vamos a conversar en algunos minutos con el cantautor colombiano Juan Pablo Vega, que ha llegado por primera vez a Lima. Ayer fue su concierto, ha estado tempranito aquí, y vamos a conversar sobre toda su carrera en unos minutitos, porque antes Priscila nos cuenta lo último del espectáculo local e internacional. Priscila, buenos días. Buenos días, Johnny. Buenos días a los que ya se están conectando en el bloque de los desayunos de Correo y USIL. Bueno, yo he venido después de la fiesta también del periodista, que por fin se dio el día de ayer, y así es que estamos acá puntualitos. Bueno, empezamos con los espectáculos, y es que el día de ayer Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburo se reencontraron, sí, se reencontraron. Y es que Maya, su primera hijita, cumplió años, y es bueno, se puede ver en imágenes que esta expareja se reunió por el motivo de su pequeña. Sin duda, el cumpleaños de una hija, pues en común, sí, pues une a la familia, y eso es lo que hizo Sebastián y Andrea, quienes dejaron las peleas de lado, dejaron los juicios de alimentación, las demandas y todo que tiene Andrea San Martín contra Sebastián, y pues se reunieron por la pequeña Maya. Recordemos que hace poco, nada más, hace algunos días, pues Andrea San Martín también publicó algunas fotografías junto a Maya, Lara, el pequeño de Juan Víctor. Y ahora, bueno, fue el turno de Andrea San Martín y Sebastián, quienes, bueno, así se juntaron en el evento de Mayita. Y se cumple de mi princesa, Andrea San Martín, junto a Sebastián. La verdad es que la pequeña Maya se roba las miradas siempre en Instagram, en las redes sociales. Sebastián siempre publica fotografías junto a ella, y Andrea San Martín, obviamente, también como madre, también publica. Miren, ahí tenemos otra imagen de Sebastián, quien también se encuentra muy feliz al lado de Maya. Ella se roba el show. Maya es muy linda, la pequeña, siempre es protagonista en todas las redes sociales de la parejita. Pues no, ahí, a ver, 3 añitos ya cumplió la pequeña. Ahí tenemos otra instantánea también. Dice: la burbuja me rebotó en la cara. Bueno, están jugando, y me imagino que la han pasado muy bien la pequeña Maya, hija de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburo. Por otro lado, también comentamos sobre Paula Manzanal. ¿Qué pasó con Paula Manzanal? Pues sorprendió en Instagram. ¿Por qué? Porque una famosa modelo, una top de las top en sí de Hollywood, pues la felicitó por su cumpleaños. ¿Quién es? Paris Hilton. Sí, Paris Hilton sigue en Instagram a Paula Manzanal, y no solamente la sigue en Instagram, sino que yo he visto en muchas ocasiones que le da like a distintas fotografías que publica Paula Manzanal. Y la última fotografía que publicó Paula, que es con su foto de embarazo, pues celebrando su cumpleaños, bueno, Paris Hilton la saludó a través de las redes sociales. Le puso como que
Happy birthday, gorgeous, o algo así, pues no sé, de verdad. Yo con mi inglés masticado, pero así le puso. O sea, en español, feliz cumpleaños, Paula Manzanal, feliz cumpleaños, hermosa, le pone. O sea, de hecho, muchos han quedado impresionados, muchos han quedado anonadados con esta noticia, porque no es así. O sea, Paris Hilton tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, y bueno, pues cuenta con su cheque azul. No, sí, con el cheque azul, sí. Paris Hilton, chicos, le dio like y la saludó por su cumpleaños a Paula Manzanal. Aunque nadie lo crea, pues así es. A Javier, Javi, también a ti. Ay, ya, no, sí, yo también creo que voy a poner mi foto así embarazada y voy a etiquetar a Paris Hilton en todas las fotografías para que también me salude, pues, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito internacional, Melanie Trump volvió a hacer noticia en las redes sociales. ¿Y por qué? Por su vestuario, porque utilizó un traje beige que se puso para aparecer en un video delante de las pirámides. ¿Quieren ver cómo es que apareció Melanie Trump? Bueno, ya está siendo, ya dice que hasta incluso ya está siendo comparada con Michael Jackson. Vamos a ver la notita. Here we are in Egypt. I want to talk about my trip and not what I wear. Bueno, hasta aquí llegamos con el bloque de espectáculos nacional e internacional. Y ahora sí vamos a dar pase a Johnny Padilla, quien se encuentra con Juan Pablo Vega. Él es un compositor, cantante colombiano que ya está en el set junto a él. Nos reencontramos el día lunes ya. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, Priscila. Y bien, sí, estamos aquí ya con Juan Pablo Vega, su primera vez en Lima. Y me sorprendió leer que eres periodista, ¿terminaste comunicación? No era que se terminara, realmente fui, yo creo que de los peores estudiantes. Me ha ido muy mal, digamos, con la academia. Y aunque me llamaba muchísimo la atención el periodismo, en la parte radio, pero no pude concluir la carrera, dado que, pone que en quinto semestre de la carrera, apareció una persona que se llama Julio Reyes Copelo, un gran productor colombiano, que me dio la oportunidad de trabajar como arreglista. Entonces era como ese chance de dedicarme a la música o no. Era como, o sea, lo que sucede usualmente es que pasa a todos los que quieren dedicarse a la música desde muy jóvenes, que la familia le dice, sí, claro, pero estudia algo, sí, otra carrera, claro, como sí, si la música tampoco fuera otra carrera. Sí, ¿no? El estándar social como de graduarse y de llevar un diploma a la casa. Pero tú, era para simplemente los papás no estuvieran. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando te diste la oportunidad, sí, lo pensé mucho, lo pensé bastante, pero tomé esa decisión hace exactamente por ahí unos 11 años. Y desde que me dedico a la música, yo creo que fue la mejor decisión. Hacer lo que uno quiere, creo que es la mejor decisión. Sí, yo creo que. De cualquier ser humano. Totalmente. Ahí yo creo que nace otro Juan Pablo, la verdad, como desde que me dedico a la música. Y mira cómo es, ¿no? La vida te va poniendo a personas indicadas en el momento preciso y hay que desarrollar esas oportunidades también. Así es. ¿Sabes? Porque a veces aparecen las oportunidades y hay gente que las va dejando o no las toma con seriedad. Ajá. Pero y tú, de ahí empezó. Sí, es una sinergia ahí divina que se le presenta la oportunidad y uno tiene en ese momento la capacidad de tomar la decisión o no tomarla. Y en esa oportunidad, Julio me dijo, te quieres dedicar a la música, tiene que ser 24/7, no como un hobby ni un pasatiempo. Y tomé la decisión. ¿Por qué empezaste a trabajar al inicio? Al principio, me acuerdo, con Julio empezamos a trabajar un disco de Marc Anthony que se llama Iconos, que era como la de las baladas. Las baladas. Curiosamente, ahorita acordándome, y ahorita la primera vez que estoy acá en Perú, hay un grupo que se llamaba Los Pasteles Verdes. Claro, que aquí somos populares hace 30 años. Claro. Hipocresía. Hipocresía. Entonces me tocó arreglar esa canción para Marc Anthony, pero nunca salió. Ya. Hipocresía, que lo recuerdo. Y me tocaba como, me pasaron todo el repertorio como de los 70s, Roberto Carlos, José José,
y era como un tributo de él para ellos, uh-huh. y tocaba como reversionar todos esos arreglos que pues, son anticuados obviamente para lo que se necesitaba en ese momento, uh-huh. y me tocó arreglarlos de nuevo. No, pero un inicio por lo todo lo alto, ¿eh? Porque, sí, 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 Marc Anthony, uno de los discos donde él de pronto tenía mucha influencia de estos cantantes y quiso hacer ese homenaje, entonces era una cosa que vinculaba. Sí, fue una gran oportunidad, fue como, bueno, ahora sí dediquémonos a esto, y fue un buen punto de partida como trabajar para un inmenso como es Marc Anthony. Entonces ahí empiezas a trabajar luego con otros artistas. Sí, como arreglista, uh-huh. Tuve la oportunidad de trabajar para Ricky Martin, para Alejandro Sanz, que ganamos un Grammy con ese disco que se llama La Música No Se Toca, todo al lado del maestro Julio Reyes, que fue pues de algún modo mi maestro, mi mentor, para Chayanne, para Paulina Rubio, para Cristian Castro, como artistas que digamos nunca escuché, pero al trabajar para ellos como que entendí todo ese trabajo que hay detrás, todas esas carreras. Sí. Como y a veces la gente minimiza las carreras, sí, claro, de los cantantes o de las bandas o de los grupos que de repente no te gustan, sí, pero en todo hay trabajo, hay mucho trabajo, y sobre todo estas carreras que son longevas, o sea, que llevan muchísimo tiempo gestándose y que han tenido una repercusión increíble, digamos, en el público. Entonces digamos, al escribir digamos una canción para Marc Anthony, ver el impacto y el alcance que tienen estas canciones en la gente, uh-huh. ahí es que uno entiende como el poder pues tan maravilloso de la música, como que le ayuda a la gente a disipar por 4 minutos que dura una canción como sus realidades, uh-huh. y hacerlos más fáciles, ¿no? ¿Qué te parece? Nos vamos a un pequeño corte y luego ya empezamos con lo tuyo, porque si bien trabajabas con ópera, uh-huh. los famosos, tú también tenías tu propia vena creativa y ahí estaba. Así es. Un poco demoró, pero por eso es que finalmente llegas aquí y te has sorprendido, sí. porque la gente en Lima, todos los que han ido al concierto de ayer han cantado tus canciones, sí. y eso es mágico, creo, para un cantautor, ¿no? Sí, claro, es sorprendente, una bendición que la música tenga esa repercusión y que sin haber hecho promoción antes, el público conozca las canciones, y yo me pregunto cómo hacen, entonces... La magia, las nuevas... Plataforma de las nuevas plataformas digitales. Regresamos entonces en unos minutitos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día. Tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. We'll be right back.
360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Continuamos aquí en los desayunos de Correo y Usil y estamos conversando con Juan Pablo Vega. Ya que está la guitarra, están las ganas de cantar y la voz, podemos escuchar algo tuyo. Sí, claro. Digamos, esta es una canción que ha tenido como una muy buena repercusión en todas las redes sociales y que, como dice Jorge Drexler, como esta canción me trajo hasta acá. Una canción que se llama Nada Personal. Sí, claro, esa es. Algo así. Nos encontramos por casualidad, tú tan radiante como siempre. No me esperaba tanto, la verdad, volver a vernos frente a frente. Me hace feliz que te esté yendo bien, después de todo por lo que pasamos. Yo que juré nunca volverte a ver, hoy el destino nos ha encontrado. Ya no me duele pronunciar tu nombre, ya no recuerdo lo que es sentir tu amor. Y puedes ver que estoy feliz por ti y tú lo estás por mí. Que lo que nos pasó no pudo ser mejor, que el tiempo ya pasó y que entre tú y yo ya nunca habrá nada personal. Bravo, Juan Pablo. Y en qué momento ya decides tú también empezar ya a decir, yo quiero que la gente conozca mi música. Sí, digamos como que aún trabajando como arreglista, como productor, siempre tenía mi carrera como paralela. Uh-huh. De pronto no le estaba empleando toda la energía que amerita. Eso fue aproximadamente ya unos 6 años, 7 años que empecé con mi trabajo. El primer disco que se llama Nada Personal, como la canción de ahorita, tuvo como una muy bonita repercusión en Colombia y en México, que nos ha permitido como girar y ha estado muy bonito ese proceso. Y ahorita digamos como que recientemente acabo de firmar con una disquera. Con Warner México, que lo que te permite es como ampliar un poquito más el público, te presta como una infraestructura mucho más grande. Y creo que es el momento pertinente como para dedicarme al 100% a mi carrera, que lo disfruto también muchísimo. Admito que me encanta producir, tanto así como cantar y todo esto. Pero sí, presentarse en público se ocupa como un buen espacio en lo que yo soy, ¿no? En compartir la música me parece que es un rol definitivo como músico en una sociedad, como compartir el canto y que ese sea como un vehículo para llegar a más gente. Y creo que tenemos un videito cuando de tu página donde te presentan ahí en Warner, creo. Sí. Que es pequeñito, a ver si lo vemos. ¿Sí? Mi nombre es Juan Pablo Vega, soy un músico y productor colombiano. No lo conocían mucho porque no era el que salía a la luz pública. Ha escrito canciones, ha producido. Es un talento que siempre ha estado detrás de éxitos de muchos. Creo que para siempre transformó el pop en Colombia. Que ahora la gente sepa que todo eso que venían escuchando tenía un pedacito de Juan Pablo. Les entrego la cosa más preciada que tengo, que es mi proyecto como solista, que lo he defendido muchísimo, y es que la música tiene que salir directamente del corazón, con una plena libertad creativa. Por fortuna encontré a Warner, una nueva familia que entiende las necesidades de tu artista. Desde que tiré mi visión,
y creo que Warner se fichó tal vez a uno de los productores jóvenes más importantes de Latinoamérica. Los invito a que se conecten con mi música, música hecha directamente desde el corazón. Relájese y disfrute, que lo que viene es buena música. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y es importante, Juan Pablo, también que las disqueras, mira, Warner es una importantísima disquera y sello, sí, también acepten que sus nuevos artistas no vayan para otros géneros de moda, ¿no? Porque de pronto te pueden decir ya, Juan Pablo, pero te vamos a lanzar haciendo un featuring con el reggaetonero de moda que tengan ellos. Claro, medio. Claro. Entonces, porque en estas épocas también donde el género urbano está... ya es un fenómeno mundial. De acuerdo. Propuestas como la tuya, como que es un oasis, ¿no? O sea, felizmente que existe. Sí, o sea... no es que sea malo lo otro. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero sí ha sido como muy, muy, muy plácido para mí encontrar una familia como es Warner, que con sensibilidad, ¿no? Sobre todo, que entienda como la naturaleza del proyecto y que respete como... Que esa dignidad que hemos defendido tanto, uh-huh, en ser muy claros con nuestro mensaje, que no sea música modificable a lo que está pasando, como bien lo dices, sino que siempre mantenga como esa pureza y que sea muy cristalino. Y lo hemos cuidado muchísimo, como decía ahorita en el video, mi proyecto como solista lo he cuidado como si fuera un hijo, sobreprotegiéndolo, uh-huh, y por fortuna encontré a esta familia que es Warner y que ha sido muy, muy sensible. Claro, porque hubiera sido un poco complicado que, si bien no, te den la bienvenida y te piensan decir, Juan Pablo, pero ¿qué te parece si suenas por aquí, si suenas por allá? Sí, si hacemos algo. Porque sí, supuestamente, pues, todos quieren negocio, ¿no? Exactamente, pero digamos, Warner en particular ha sido como, ha tenido carreras muy, muy ejemplares, digamos, como es el caso de Jorge Drexler, ¿no? Uh-huh. Que ha sido una carrera... que ha tenido muchísima dignidad, que sustentable, que la mantiene, además sí, que la mantiene, de tocar en teatros en toda Latinoamérica, no solamente en España. Entonces es también es un gran modelo a seguir y da como emoción empezar, no irse por lo obvio, sino que empezar a generar una carrera escalonada poquito a poco. Entiendo muy bien que eso toma mucho más tiempo, no si de pronto fuera otro género, como bien lo dices, como con dembow, con reggaetón, de pronto, no digo que sea más fácil, pero como está en lo mainstream, como que es mucho más accesible para la gente. Entendemos muy bien que lo mío va a tomar más tiempo, pero pues finalmente disfruto muchísimo el camino. Claro. Disfruto muchísimo. ¿Y tienes momentos especiales para la creación o viene la inspiración en el momento menos esperado? Últimamente mi lugar favorito para escribir son los aviones. Los aviones son, no sé qué pasará a 20.000 pies de altura, pero ya el hecho de que no haya una conexión, ¿no? Como una desconexión, digo, como de redes sociales y todo eso. Pues, porque eso también, estar a cada rato viendo qué pasa. Claro, qué está pasando. Y los aviones han sido como últimamente... Me da por escribir o comienzo alguna canción. ¿Te parece si nos podemos despedir con algún tema? Segurísimo. Para que el público disfrute. Esta canción se llama Pruébame. Sabes muy bien que no va a funcionar y aún así lo intentas. Cruzar la línea que no hay que cruzar, para ti no hay reglas. Me estoy cayendo al fondo del placer, tú vienes conmigo. Igual ya es tarde para dejarlos ir, solo corta el hilo. Pruébame y verás que nunca vas a querer regresar. Vamos a dejarnos ir sin resistir, sin señalar. Pruébame y verás de lo que quiero y puedo ser capaz. Vamos a escapar, no sé, esta noche y nunca más. Bravo, Juan.
Juan Pablo. Muchas gracias. Éxito, suerte. No creo que sea la última, van a ser la primera de muchísimas más. Sí. Y sigue siendo honesto con tu propuesta musical, que es importantísimo, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la invitación, hermano. Gracias, gracias a ti. Nosotros ya nos vamos, sí, vienen los deportes. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican.
Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos hoy viernes al bloque deportivo de los desayunos de Correo y USIL. Para hoy tenemos obviamente la previa del Perú contra Chile. Un amistoso más, un partido más del Clásico del Pacífico entre la selección peruana y la selección chilena. Un marcador en el historial amplio para la selección chilena que pues ahora la bicolor va a buscar revertir la historia, como lo ha dicho Luis Advíncula, ¿no? Este grupo está hecho para grandes cosas y van a buscar revertir la historia. Así que esperemos que el día de hoy la bicolor pueda sacar un buen resultado contra Chile en el Hard Rock Stadium. Vamos a pasar a revisar los titulares. La selección peruana choca hoy ante la selección de Chile en el Hard Rock Stadium. Este será el tercer amistoso postmundial y la edición número 80 del Clásico del Pacífico. De otro lado, Universitario de Deportes no podrá utilizar 4 extranjeros en cancha. La Federación Peruana de Fútbol le negó al Club Crema el pedido de jugar con 4 extranjeros tras la convocatoria de Alberto Quintero. Mientras que la FIFA amenaza a Perú con dejarnos sin la organización del Mundial Sub-17. El máximo ente del fútbol ha dado como plazo máximo hasta el viernes para declarar el Mundial como tema de interés nacional. Bien, ahora vamos a pasar a revisar las portadas del día, arrancando con la del Bocón, una muy buena portada, la del día de hoy. A taparles la boca, mensaje directo para Chile. Perú enfrenta a Chile en Miami. Prensa sureña dice que nos tienen de hijos y hoy toca cambiar la historia. Obviamente esto en referencia al polémico titular que publicó el gráfico de Chile en el que afirmaban que nos tenían de hijos. Pues no por el amplio historial a favor que tiene la selección chilena contra la bicolor. Si hay un momento de cambiar la historia, es este. Así que esperemos que puedan sacar un buen resultado. De otro lado, la portada de Depor. Ya nos toca Tigres. La bicolor enfrenta en Miami a Chile, al que no derrotamos hace 5 años y que tampoco hemos vencido en el proceso Gareca. Tenemos equipo y actitud para celebrar otra vez, por supuesto que sí. La portada del diario AS. Esta España sí tiene gol. Con Luis Enrique salimos a 4 por partido. Triunfa el regreso de Paco Alcácer, que marcó por partida doble. Y obviamente también Paco el Kaiser. Le cambian ahí el apellido a Paco Alcácer, que marcó un doblete. Imparable desde que está en Alemania y dar un triunfo de una roja experimental. Paco Alcácer, que ha retornado de muy buena manera a la selección española. Obviamente sabíamos que no estaba pasando por un buen momento en el conjunto de Barcelona y ahora con su fichaje por Borussia Dortmund está volviendo al nivel que había mostrado pues en Valencia antes de fichar por el cuadro blaugrana. Vamos a arrancar con la información. La selección peruana sabemos que choca hoy ante la selección de Chile en el Hard Rock Stadium. Hay pues alineaciones confirmadas que se sabía ya de la selección peruana, ¿no? Sabemos que Ricardo Gareca es un hombre que no suele cambiar sus 11 hombres que arrancan desde el inicio, ¿no? Pedro Galese, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, André Carrillo, Edison Flores, Cristian Cueva y Raúl Ruiz Díaz. Finalmente, Ricardo Gareca va a apostar por Edison Flores, no va a colocar desde el arranque a Jordi Reina, que era una de las alternativas que había tenido, pues no, Ricardo Gareca para este partido amistoso. El otro hombre que había
estado pues en las últimas horas esperando una titularidad era Alexander Callens, porque recordemos que Anderson Santamaría no viene bien, no está jugando en el equipo de Puebla, entonces por ahí que la continuidad que tenía Alexander Callens le podía favorecer, ¿no? Finalmente también ha apostado por Anderson Santamaría. Del lado de la selección de Chile también va con sus mejores hombres, va a ir De Paul en el arco, porque recordemos que el portero titular que juega en Racing Club de Argentina está lesionado. Mauricio Isla, Maripán Lichnowsky, que es el central, uno de los centrales que había estado hace algunos años en la U de Chile. Eugenio Mena, que completa la defensa de la selección de Chile. En el medio va a estar Gary Medel, Arturo Vidal, Valdés, Zagal, y arriba va a estar Junior Fernández con Nico Castillo. Nico Castillo, que era uno de los jugadores pues que va a haber un duelo bonito, ¿no? Entre Raúl Ruiz Díaz y Nico Castillo. Era un duelo que también se presentaba en la Liga Mexicana. Nico Castillo jugando para Pumas, uno de los principales goleadores de la Liga Mexicana hasta hace un tiempo, hasta antes de su fichaje por el cuadro de Benfica, ¿no? Y obviamente sabemos que Raúl Ruiz Díaz era pues el gran goleador que tenía Monarcas Morelia. Así que va a haber un duelo aparte, partido que se juega desde las 7:30 de la noche, hora peruana. El árbitro va a ser el estadounidense Armando Villarreal. Tiene 21 triunfos Perú nada más contra la selección de Chile en 79 encuentros, 14 empates y 44 victorias para la Roja, ¿no? Así que es momento de comenzar a revertir esta situación. No le ganamos a Chile hace 5 años, ¿no? El 11 de octubre. Ha sido también, para recordar otra cosita, es el 11 de octubre de 2016, fue el último partido entre Perú y Chile que se jugó en Santiago y fue derrota por 2-1 para la bicolor. Pero como lo recordábamos ayer, ¿no? Ese partido marcó quizás un antes y un después en la era de Ricardo Gareca y se pudo ver que el equipo podía competir de igual a igual con cualquiera. Aquel gol de Edison Flores que nos dio el 1-1 transitorio, que nos dio cierta esperanza, pero bueno, finalmente la selección chilena se impuso con gol de Arturo Vidal. Arturo Vidal, que va a estar hoy día pues como titular, como la principal cabeza de la selección chilena. Y ahora que estamos con todo el tema de selección, hay algunos futbolistas antiguos, ¿no? Históricos para sus clubes, recordados también hace poquito nada más, que ahora tienen a sus hijos jugando en la primera división. El caso, por ejemplo, que vemos ahora es el de Christopher Olivares, su papá Percy Olivares, pues no, una institución en el club Sporting Cristal, y ahora Christopher Olivares es incluso uno de los llamados a ser posible reemplazo de Paolo Guerrero, el jugador que está en la selección peruana sub-20, que es de las principales figuras, es más, de la selección sub-20, y que ahora pues está en el fútbol profesional, recordemos, en Sporting Cristal. Otro es el caso, por ejemplo, de Patricio Zubzug, ¿no? Su papá, también ídolo en Universitario de Deportes, y hay otros jóvenes futbolistas que son, hijos de reconocidos exfutbolistas peruanos. Vamos a ver el informe. Pedro Requena, que fue convocado en la era de Ricardo Gareca hace bastante tiempo ya, ha sido uno de los pocos que ha sido convocado de la lista que veíamos, y particularmente pienso que el que tiene más chances en este caso de ser convocado a la selección peruana, de continuar en este buen momento, es Christopher Olivares. No es la principal figura, la principal carta de gol de la selección peruana sub-20, así que esperemos que continúe así. En Sporting Cristal no tiene mucha continuidad por el tema que sabemos está Emanuel Herrera, que es el principal goleador inamovible en Sporting Cristal, pero sí tiene minutos, que es importantísimo para su carrera. De otro lado, Universitario de Deportes no podrá utilizar 4 extranjeros en cancha. Una mala noticia para Universitario de Deportes de cara al duelo que va a tener este día sábado a las 8 de la noche contra Unión
comercio. Esto por la baja de Arquímedes Figuera, ¿no?, que ha sido convocado a la selección de Venezuela, además de los llamados de Velarde y Ceballos a la sub-20. Esta había sido la solicitud que tenía el cuadro universitario de deportes a la Federación Peruana de Fútbol. Finalmente la FPF, en un comunicado firmado por Juan Matute, declaró que no iba a utilizar cuatro extranjeros en cancha, que no podía utilizar cuatro extranjeros en cancha. El club universitario de deportes va a tener que acomodársela con los hombres que tiene nada más. El partido entre Universitario de Deportes y Unión Comercio es este sábado a las 8 de la noche. Partido imperdible para los hinchas cremas y también para el resto de rivales, ¿no? Quienes están, por ejemplo, los hinchas de Sport Boys, también son otros que van a estar seguramente atentos a este resultado porque es un equipo que está peleando el tema del descenso. Una mala noticia que se suma a la que había recibido previamente Universitario, que no iba a poder contar con la Tribuna Norte, ¿no? Le inhabilitaron la Tribuna Norte por ser considerado un partido de riesgo medio. La verdad es que insólito las excusas que buscan a veces para no permitir que el espectáculo deportivo se desarrolle de buena manera, ¿no? Qué lástima que después de haber sido vendida en su totalidad la Tribuna Norte, a los pocos días de disputarse el partido consideren que es un encuentro de riesgo medio y tengan que inhabilitar la tribuna. Lamentable para los hinchas, una penosa situación. El Club Universitario de Deportes, recordemos, ya había cumplido con su sanción de 3 partidos sin poder jugar con tribunas. Ahora, bueno, no va a poder contar con la Tribuna Norte. 2 problemas que tiene Universitario de Deportes previo al duelo ante Unión Comercio. Con esta información nos vamos rápidamente al corte y volvemos con noticias internacionales. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Es duro. Yo debo estar viviendo a 1 hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada. Y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Volvemos
volvemos con más información. Lo que revisábamos en los titulares, la FIFA amenaza a Perú con dejarnos sin la organización del Mundial Sub-17. Un problema en el gobierno, de hecho, por temas políticos nos podrían quitar la organización del Mundial Sub-17. ¿Qué ocurre en este caso? Es que no han declarado el tema de la organización como un tema de interés nacional. Eso es algo que preocupa, de hecho, porque al declararlo como tema de interés nacional pueden proporcionar un buen presupuesto para la organización del Mundial, cosa que hasta ahora no sucede. Incluso la propia Mercedes Araos indicó que no sabía si es que el tema del Mundial Sub-17 estaba incluido en la ley de presupuestos, ¿no? Un tema preocupante, la verdad, porque no es cualquier cosa organizar un Mundial, ¿no? No es como un torneo continental, chiquito, no. Estamos hablando de un torneo grande a nivel de la FIFA, que de hecho nos abría puertas para poder organizar torneos más importantes a futuro, y podría ser que nos quiten la organización. No han dado este ultimátum al gobierno hasta el próximo viernes para declararlo como tema de interés nacional. Fue importante lo que dijo el ministro de Educación, Daniel Alfaro, ojo, porque indicó que no existe presupuesto para la organización del Mundial Sub-17. Efectivamente, dijo, el Mundial Sub-17 no tiene presupuesto asignado en el 2019. De esos 200 millones, no hay ningún presupuesto, y eso se debe a que los compromisos asumidos por la Federación Peruana de Fútbol fue antes de coordinar con nosotros la demanda adicional que el dinero público requiere, ¿no? Esto indica que de esos 200 millones se refiere al tema de la ley de presupuestos a la que se refería Mercedes Araos. Así que lamentablemente, pues, hay que arreglar esa situación. Si no, la FIFA es radical en estas cosas. La FIFA no cree en nadie, quita la organización, se acabó y punto, ¿no? Así que si es que la Federación Peruana de Fútbol no resuelve este tema con el gobierno hasta el próximo viernes, pues nos quedaremos sin Mundial Sub-17 en nuestro país. Vamos a pasar a otra información, otro tono de la información. Venezuela queda rezagada de camino en los Juegos Olímpicos del 2020. Hay pugnas por el control de las federaciones y la falta de recursos por la crisis económica. Venezuela estaría quedando rezagada en el camino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deporte de alto rendimiento en Venezuela también sufre por la crisis económica. Selecciones de varias disciplinas han quedado eliminadas de competiciones internacionales por inasistencia, al no tener los recursos para viajar. No pudimos ir al Mundial por temas recursos económicos, pero sin embargo tuvimos la posibilidad de obtener los boletos con gente que está interesada en el deporte, con gente que está interesada en el boxeo y que está interesada en que los atletas sí participen. La inversión en el deporte creció en Venezuela durante el boom petrolero vivido entre 2004 y 2014, pero hoy los fondos escasean. Además de la falta de recursos, los directivos denuncian un asalto a las federaciones por parte del Estado, que trata de imponer autoridades deportivas paralelas. Todos los que sabemos de deporte sabemos que la Carta Olímpica establece que hay una sola federación reconocida en el país, y la federación reconocida es la que dignamente estoy dirigiendo. Hablar de otra federación es desconocer la Carta Olímpica. A pesar de los obstáculos, los deportistas mantienen la esperanza de poder competir en los próximos Juegos Olímpicos. De verdad que me plantea una meta, que llega a Tokio 2020. Nos hemos estado preparando para eso. Estamos recorriendo el ciclo olímpico y esperamos de verdad clasificar. Sumando las últimas ediciones de los Juegos Bolivarianos, Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe, Venezuela acumula 171 oros en total, perdiendo un tercio de la cosecha del ciclo olímpico anterior. Y ahora vamos a ver una historia insólita. La verdad, un mexicano se hizo pasar por jugador de la Juventus, engañó a todos, utilizó su cuenta de Instagram para crear, de hecho, imágenes falsas vistiendo la camiseta de la Juventus, asistió a charlas, era considerado como ejemplo, daba incluso conferencias para motivar a los jóvenes, pero se trataba de una completa mentira. Vamos a ver la increíble historia de este mexicano llamado Dionisio. We'll be right back.
Y ahora vamos a ver un informe acerca de José Mourinho. Lleva 28 meses viviendo en un hotel de lujo, pagando 700 euros la noche. Increíble los lujos que tiene el entrenador del Manchester United. Y recordemos ahora unas imágenes que fueron pues noticia a nivel mundial, ¿no? El ataque de Khabib Nurmagomedov a Dillon Danis en la pelea que tuvo contra Conor McGregor. De hecho, pues vemos que salta, Khabib ataca con los pies a Dillon Danis, pero hubo un hombre que fue una de las víctimas, entre comillas, del ataque de Khabib. Se trata de Drake, el cantante canadiense que estuvo presente en la velada del UFC 229, que presenció frente a frente el ataque de Khabib a Dillon Danis. Bien, con esto terminamos entonces el bloque deportivo de los desayunos de Correo y USIL. No se olviden que para hoy tenemos el partido entre Perú y Chile desde las 7:30 de la noche. Todos los detalles los pueden seguir a través de la web de Diario El Bocón, también por supuesto de Diario Correo. Nos reencontramos el día lunes, esperemos que con un resultado positivo de la bicolor. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.